Muy buena familia, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos aquí en una hacienda que nos hemos encontrado, un cortijo o una hacienda. No sé exactamente muy bien lo que es, todavía no he entrado. Pero por fuera pinta espectacular. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y lo que sí he visto ya en otro lado que hemos estado ha sido un coche súper antiguo. Quedad hasta el final del vídeo y no lo perdáis. Venga, vamos, dentro vídeo. Bueno, pues lo primero que nos encontramos en los exteriores sería esta casetilla para pa perros y para bestias y demás, que está casi todo echado abajo. Y vamos a dirigirnos a lo que es aquí, a la casa principal, que se ve que está repartida en dos estancias, parece. Así que vamos a entrar por aquí a ver qué nos encontramos. Pero nada más que entrar, el jardín que tendrían que traer aquí será chulísimo. Ya está todo abarrotado de maleza, porque está en un enclave de la sierra y está un poco tocado. Bueno, vamos a ver lo que hay aquí primero en la habitación esta de la derecha. A ver qué es lo que nos encontramos. Pues para empezar, una silla de Enea. Súper chula. Y verás qué chimenea. Allí hay una puerta. Vamos ahora a pasar por aquí, pero primero vamos a ver esta. Vamos a abrir aquí, que tengamos mejor luz. Por lo que se puede apreciar, esto es la cocina. Buah. Mirad que tenemos antiguo. Un calentador súper antiguo. Aunque esto no creo que fuera la cocina principal, porque es muy pequeña para este sitio. Pero mirad, ahí están todavía lo que es para poner los cántaros de agua o de vino o lo que sea, más bien de agua, porque son unos huecos muy grandes. Y hay una pequeña despensita. Mirad qué estantería más chula. Típica andaluza verde con las paredes blancas. Y las ventanas súper chulas. Qué pedazo de ventana más chiquitilla. Y aún conserva un colador. Si os dais cuenta, está remendado con hilo de este de sastre. Vamos a ver lo que hay por aquí. La chimenea está chulísima. Toda de piedra por dentro. Y vamos a ver aquí qué es lo que hay. Vale, tenemos una escalera. Pues vamos a ir primero para la entrada y ahora si nos damos con esa parte, volvemos por aquí. Que no quiero dejarme nada atrás. Aquí había un escudo o un número o algo, pero no la casucha creo que pone o algo así, no lo distingo, la verdad. Entra el sol. Bueno, pues vamos a ver. Buah, mira qué chimenea, qué pasada. Y su despensita aquí y un montón de sillas de Enea. Hay un cuadro, pero no tiene, o la se ha quemado algo, pero no se ve. Vamos, esto es una de las habitaciones. Buah. Mirad qué cama. Súper antigua. Y camas buenas. Estas camas eran súper buenas. De hecho, me recuerda un montón a la que tenía mi abuelo. Pero la verdad que es una verdadera pasada. Qué chula. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Mirad, aún conserva lo que es la azulería original. Roja con veteadas blancas. Que debajo de la escalera siempre hay cosas. Bueno, en este caso no hay nada. Esto sería otra habitación. Aquí hay una escalera. ¿Cuál es? Debería. Pues no. Escalera a ninguna parte. Lo han tapiado.
Pero aún conserva las ventanas originales, que son una verdadera pasada. Bueno, pues vamos a ver. Aquí sería, imagina otra habitación. Esto no sé exactamente lo que es. Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios. No sé si puede ser un catre. Una especie de cama hecha sin con cuerdas, somía y demás. Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios. Buah, mirad qué pasada de baúl antiguo. Qué chulada. Esto estará vacío, imagino. Efectivamente. Pero es una verdadera pasada el baúl, ¿eh? Qué chulada el baúl. Bueno, pues aquí tenemos otra puerta. Ah, vale. Mira, comunica con la primera habitación que hemos visitado, como decía. Y aquí tenemos unas escaleras para la planta de arriba. Vamos a mirar esta planta primero y ahora subimos hacia arriba. Wow, mira, cuarto de baño súper antiguo. Mira qué bañera. Aquí el bidé, el bate y el lavabo. Y esa puerta es la que da a la calle. Esto sería a lo mejor un baño que, vamos, auxiliar a la casa, que tendría dos accesos, uno por la calle y otro por aquí. Bueno, vamos a ver por aquí. Esto ya sería, me parece a mí. Sí, esto es arpaja. Aún queda alguna arpaca todavía. Ahí, buah. Mira. Creo que es un zorro. Que se ha quedado y no ha podido salir. Animalito. Mira los pesebres que hay por aquí. Y esto da a la parte de atrás de lo que es la casa. Sí, broma. Mira qué pasada de sitio. Bueno, pues vamos a subir a la planta de arriba. A ver qué es lo que nos encontramos. Por aquí. Las escaleras están en muy muy buen estado, ¿eh? Mira, esto sería otra habitación. Mira qué tendedero. Ahí hecho que rústico. La verdad es que es una pasada, tío. ¿Cómo está esto? Y la otra silla de Nea. Silla hay muchísima. Y esto, pues, otra habitación. No sé exactamente para qué sería, pero me lo imagino. Eso sería como un secadero. O bien para jamones, embutidos, chancina y demás. Por la forma que tienen la atadera de las cuerdas, creo que es así. Oh. Mira, por aquí, qué lástima. Ya se ha roto parte del tejado. Buah, mira, otra habitación. Mira, hemos estado con el misterio de la escalera sin retorno. Se habían tapiado para no comunicar una estancia con la otra. Mira, aquí tienen otra estantería. El tiro de la chimenea. Botellas de anís, un montón. Pues mira, esto ya conserva las cortinas antiguas del sitio. Creo que esta ya es la última habitación. ¿Veis lo que os digo? Mira, aquello sería una especie de encimera. Hay una cocina de gas. Y mira lo que os digo, ¿veis lo de las cuerdas? No es nada tétrico ni nada raro. Mira, te queda parte de una pata de jamón. Era un secadero de jamones embutidos y demás. Y eso está vacío.
Pues nada, vamos a bajar. Creo que lo hemos visto, si no todo. Yo creo que sí, que lo hemos visto ya todo. Ya digo, no perdáis lo que viene a continuación. Voy a hacer un pequeño corte y voy al otro sitio para enseñaros un coche antiguo que hemos mirado por aquí cerca. Nos vemos en el otro lado. Chao. Bueno, gente, pues estamos aquí por otro sitio. Como he dicho, que estaba pegado. Y este sí está casi todo derruido. Como veréis, está casi todo echado abajo. Y esta parte sí la han intentado reformar, pero creo que lo han dejado abandonado del todo. Pero le han reformado los techos y demás. Y vamos a dar una vuelta por aquí. A ver qué. ¡Buah! Lo que estoy viendo de lejos. Esperemos que esté entero. Veis, por aquí igual está cerrado y demás, pero está a medio reformar y demás. Lo que es la planta de arriba, la planta de abajo está como estaría en aquellos entonces. Pero mirad lo que me he encontrado en este sitio. Siempre hay detallitos, aunque sea un sitio que esté casi todo echado abajo y demás. Mirad qué coche. Qué Renault 4. Si no me equivoco, vamos. Pero creo que era un Renault 4. Mirad qué pasada. Vamos a ver si estuviera abierto. Y miramos lo que es el interior. No, está cerrado, pero tenemos la ventanilla abierta. Mirad qué. Qué pasada. A quien le gustan los coches antiguos, es una verdadera maravilla. Y no está ni mal de pintura ni nada. Es una verdadera pasada. Siempre encontramos cositas, aunque sea donde haya cosas que están medio echadas abajo. Pero mira qué pasada de coche. Bueno, gente, pues vamos a dejar aquí el vídeo por hoy, que es un adelanto de un próximo vídeo, que vamos a recorrer lo que es la sierra y que he visto por ahí algo interesante. Y nada, como siempre, darle un buen like, suscribirse y hasta el próximo vídeo. Chao.